Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ya casi iniciamos. Perfecto, sin problema.
Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya Hola, estamos hola. listos? Listos, listos. Perfecto. En este momento Yes. proyectamos para que ustedes se den gusto explicando sus logos. Permítanme. Vamos a salir de este que se supone que ya estaba cargado todo esto. Ok. Arrancamos. Veamos quién va a ser el primer afortunado o afortunada. ¿A quién le pertenece? Ah, no se ve. Ah, ya. ¿A quién le pertenece esto? No tiene dueño. Hola, hola. No sé si se escucha. Sí. Sí, yo sí Sí. escucho. Lo único que no me apareció el dueño de la imagen, por eso me asusté. Era una compañera, pero no recuerdo quién lo había enviado. Ok. Vamos a pasar entonces al siguiente. Solo denme un minuto. Y pasamos al siguiente. Ok, entonces el siguiente es este. ¿A quién le pertenece? Ese es Ok, vamos entonces, Jaime. veamos, rompamos el hielo. ¿Qué me quiere preguntar? Cuéntame, dígame. No, dele, cuéntenos usted por qué el nombre, por qué el logo, por qué los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente durante la pandemia, pues no había mucho que hacer. Día se nos ocurrió hacer hot dogs para vender aquí con los vecinos y realmente salió bien, se vendían bien los hot dogs y pues realmente a mí toda la vida me han dicho de apodo Jimmy y la mayoría de gente cree que me llamo Jimmy y no Jaime. Entonces, pues si le ponía los hot dogs de Don Jaime, pues nadie iba a saber, ¿verdad? En cambio, si le pongo los de Don Jimmy, pues todo el mundo sabía quién era Jimmy en la colonia, ¿verdad? Entonces, me pareció buena idea hacerlo de ese modo. La toma de colores, pues lo más normal de un hot dog, lo más tradicional. Si nosotros nos fijamos, el hot dog gringo es simplemente la salchicha, los aderezos y el pan, lo más apegado al original, tratando de mostrar como una forma clásica de hacerlo, ¿verdad? Claro, siempre tenía sus extras, porque yo tenía tocino picado si querían extra, tenía chili también si querían ponerle chili encima, todos los aderezos. Y pues ese fue un logo que yo saqué hace tiempo, ¿verdad? Por eso solo le tomé la foto, que fue un logo que ocupé en pandemia. Y las letras me parecieron bastante llamativas, que era la intención, ¿verdad? Ok, gracias, Jaime o Don Jimmy. Como usted guste. Lo despersonalizan a uno, ¿verdad? Gracias, Jaime. Después vamos a hablar. Después vamos a hablar. En este momento solamente vamos a verlos todos y después yo voy a ir a retomar. Ok, siguiente, ¿de quién es? Mío. Vamos, Cristian. Prácticamente yo, tanto mi persona como mi esposa, somos amantes de los gatos, perdón. Entonces, nosotros siempre nos ha gustado lo que es cuidarlos. Y pues mi presentación ahí fue más que todo como dando a entender como una tipo tienda de mascota especialmente solo para los gatos, ¿verdad? Por eso ahí está el paraíso de los gatos. Los colores se escogieron, yo lo escogí más que todo así debido por lo llamativo, intentando lo que es no opacar las letras y que no se viera muy vistoso. Más que todo por eso. Ok, dice que es marca registrada. Ah, sí. Ahí le puse MR. Ok, gracias, Cristian. Vamos bien.
Después platicamos de ellos. Siguiente. Ese es mío. Bueno, ese logo yo lo hice hace como 7 años atrás y prácticamente es el logo de mi clínica. Entonces, el enfoque que le quería dar era un enfoque moderno y se llama así porque la idea de la clínica es tener equipo moderno y que sea, digamos, de última tecnología, prácticamente por eso. Okay, gracias. Ahí lo voy a dejar. Después voy a hacer otras preguntas. Gracias, Bueno, Javier, muy amable. bueno. ¿De quién es este? Buenas noches a todos. Ese es Buenas mi noches, logo. Ceci. Bueno, como este nombre es hecho en casa porque no tengo un local, trabajo desde casa. El muffin es porque, bueno, hago pasteles, galletas y muffin, pero me decidí por este porque pareció bonito. Los colores rosados, bueno, por las pastelerías, ¿verdad? Y el color negro que ofrece porque me gusta a mí. Entonces, no sé si está bien así. Ok, gracias, Ceci. Después les cuento. En este momento, si no me Okay. detengo y no vamos a salir de los logos. Gracias, felicidades, Ceci. Muy amable. Gracias, gracias. Siguiente. A este le dijeron, wow. Así le dijeron ahí en el grupo. Sí, ese es mi logo actual del salón que tengo ahí desde el 2017. Yo pues lo hice, antes era de fondo negro, era negro total, pero entonces yo dije, bueno, hay que mejorarlo y lo hice rosado. Rosado porque solo atiendo a mujeres, no trabajo con hombres. Pero ese es mi logo y no sé qué más decir. Todo iba bien, Ajá. fíjese. Todo iba bien, pero con esa discriminación que hizo ya. No, no es Esa discriminación. No, broma. fíjense que más adelante, pues, tal vez trabaje con hombres, tal vez. Me gustó ese tal vez. Gracias, Gaby. Bueno, Gaby dice ahí, ¿verdad? En Sí, el es que no. gracias. Es que así Ok. me dicen a todos, pero me. Bueno, aquí porque como es mi primer nombre, por eso me dicen Mónica, pero la mayoría siempre me dice Gaby. Ok, perfecto, Gaby. Ya tenemos a Don Jimmy y tenemos a Gaby. Sí mismo. Excelente, bien, vamos. ¿De quién es este? ¿Quién es el dueño o la dueña? Yo creo que se lo envió Luis, pero no era logo, No, algo no, no, ese lo envié yo. Dije que así. ese era el ganador de todo marketing de El Salvador. El de la niña Yanni. Ah, ok. Así que esa era broma, esa era broma. No, pero está bueno luego para analizarlo. Bien. Ah, eso es mío. Mi logo es de una marca de servicios de marketing. Ok. Yo lo quise hacer así más minimalista porque yo considero que se mira más como profesional. Además de que ahora creo que los logos minimalistas son como más de moda, más modernos, pienso yo. Y nada más. Perfecto, no, sí está bien. Mucho se ha hablado de que menos es más. Y ahí va todo este ámbito de poner menos y que impacte más. Ok, gracias. ¿De quién es este? Hola, ese es mío. Vamos, Paola. Honestamente, solo me salió el lobo. Es que Ajá. a mí me gustan los lobos, por ejemplo. Y pues, como hay mucho de la venta en línea, pues, por eso el lobo tiene lo que es bolsa de compras, ¿no? ¿Por qué JL? Porque como Mónica y Jaime, yo soy Ajá. Yesenia, pero a mí me dicen Jess con Yes. J o Jessie con J. Okay. Entonces, y Lemos, pues la pegó a mi esposo, ¿verdad? Entonces sería Jessie Lemos. Y más nada, quise solamente eso y de ahí varían los colores, ¿verdad? Ya que pues
A mí me gusta bastante lo, como la vez pasada estamos hablando de lo, ¿cómo se dice? Estamos hablando de las uñas y yo les dije que me gustaban algo así, ¿verdad? Como extravagantes, ¿no? Entonces, de ahí sale mi logo, porque sé que no hay otro igual. Excelente. Gracias. Yes. Jimmy. Yes. Y se me acaba de olvidar el otro. Gaby. Y Gaby. Gaby. Ok. Gracias. Bien. Vamos. ¿De quién es este? Ese es mío, Luis. Ok. Vamos, Luis. Sí. Pues fíjese que, vaya, yo a mí en el ámbito de la farándula me conocen no como Luis, sino como Lucho, porque Luis es demasiado común. Entonces yo me llamo Lucho. Entonces luché contra la idea, ¿verdad? De poner algo que fuera relacionado a mi nombre, como una marca, porque uno se vende a sí mismo en el mercado, digamos, de contratista independiente, freelancing y consultoría y todo eso, ¿verdad? Pero por último, opté por un nombre un poquito poco convencional, pero a la vez un poquito más fácil de digerir en base al feedback que usted había presentado anteriormente en las clases, ¿verdad? Le puse Gorilla Marketing. No dice gorila con una L, sino que está con dos L porque yo lo estoy proyectando a que esta onda sea inglés 2.0, ¿vean? Gorilla. Ajá, entonces más de alguna persona me va a decir, ah, pero ahí dice gorilla. Ah, no, es que está en inglés, que no es gorila, es gorilla. Entonces, y la cuestión es que la palabra guerrilla, ¿me entendés? Suena bien parecido a a cómo se dice la palabra guerrilla en inglés, porque guerrilla se dice guerrilla, así. Entonces suenan igual, ¿ve? Ahí hay un juego de palabras, pero porque desde que yo tengo uso de razón en el mundo de laboral y de venta más que todo, yo he empleado técnicas de lo que después aprendí que viene siendo marketing de guerrilla. Es decir, bajo presupuesto, bueno, tal vez no, porque poco convencional es paja, o sea, siempre me he tenido que adherir a lo que alguien más me está presentando porque yo no tengo mucho espacio como para hacer mis locuras, ¿vea? Sino que si lo que ellos me están presentando es lo que funciona, entonces eso es, ¿vea? Entonces, la marca está fundada, vamos a decir, ¿vea? En que nos adherimos a lo convencional, pero también estamos abiertos a la posibilidad, o sea, de utilizar las herramientas de la tecnología para ir detrás de todo lo que es viral, todo lo que es tendencia, todo lo que de alguna forma causa un wow, ¿vea? Entonces, por eso es que lo hice así. Además, que nada dice mejor bajo presupuesto que una captura de pantalla de Canvas. Y eso es porque yo vi los logos que todos los compañeros hicieron bien bonitos, y yo hubiera querido tener el dominio de más herramientas, el tiempo, la voluntad de meterme más de lleno y ponerle más amor a ese logo. Ahorita eso lo hice nada más porque si te fijas, el concepto sí lo tengo bien cimentado. Pero todavía la idea, ¿cómo te digo? La imagen o el logo en sí, o sea, varias cosas de lo que tenemos que pasar a lo concreto, eso todavía yo lo tengo en una etapa bien abstracta. Entonces, por presentar algo, hice esa plantilla, pero estoy seguro que en el futuro le voy a poner ahí una barba de revolucionario y un gorrito de guerrillero, ¿vea? Pero como te digo, yo no le puse guerrilla porque eso es controversial en nuestro medio, más que todo. Socialmente hablando. Sí. Ok, gracias, Lucho. No, sí, o estamos descubriendo nuevos. Ok, vamos con el siguiente. ¿Este de quién es? Bueno, ese es pues nosotros con mi compañera de vida tenemos lo que es un emprendimiento, que sería una venta de ropa en línea. Pues y se le puso lo que es al logo. Ella se llama Rosa y hay una tercera persona involucrada que es prima sobrina de ella, ¿verdad? Entonces se unió el nombre de ella principal con el de ella y se le puso Rosly.
eShop como tienda. Y pues se le puso lo que es el ganchito, como da a entender que es ropa, ¿verdad? Pero se ve de forma como elegante. Y pues con las tonalidades rosa y blanco. Eso sería básicamente. Ok, gracias César, muy amable. Siguiente. Ese es el mío. Buenas Vamos, noches. Edson. Buenas noches. Pues este realmente es un emprendimiento que arranqué. Se llama La Esencia SV. Son de productos orgánicos. Actualmente pues solamente tengo la venta que es miel de abeja 100% natural, sin agua, sin azúcar y aceite de coco extra virgen. Ubicación, número de teléfono, etcétera. Sí, De bueno, verdad, fuera de broma, nos convendría para algunos que necesitamos un poquito de miel. Pero bien, continúe, Gerson. ajá. Entonces, esencia es como porque los productos son naturales, no llevan nada de un preservante, cosas así. Entonces, por eso es como la esencia en sí de ese producto como tal. Y pues son 100% naturales, solamente eso. Y el color también Okay. por la palabra, que es orgánico, lo verde, me llamó bastante la atención. Un tono así como algo de vida, el verde. Okay. Siendo metido Gerson, los colores combinan muy bien el blanco con ese verde. Se ve bastante bien. Muchas gracias. Bien, ¿quién nos hace falta? Varios, ¿verdad? Que no nos presentaron la tarea, pero allí dejémoslo. Fíjense que por qué todo esto que estamos viendo. Obviamente vamos a arrancar con algo que se conoce como las estrategias de comunicación efectiva o el go-to-market. En este sentido viene lo primero, que es el marketing estratégico. Y el marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Eso es lo primero que usted y yo debemos saber. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué competidores tengo yo en el mercado? ¿Quién más está vendiendo el producto que yo vendo? ¿Qué tan buena o mala calidad es el producto que se está vendiendo? Voy a iniciar con Gerson y después poco a poco vamos a ir hablando de algunos. Gerson, no sé qué tan cierto o falso es lo siguiente, que si yo agarro la botellita de miel, le doy vuelta y la burbujita sube rápido, es más pura la miel, ¿cierto o falso? Pues, desde mi punto de vista es falso. Ok. Vale, hago esta pregunta porque fíjese que a veces nos han enseñado que la miel más pura es aquella que sube más rápido la burbujita. Y a veces cuando compramos en supermercado lo compramos de esa forma. Estoy poniendo el punto del conocimiento en este momento. Pero si Gerson me dice, no, Miguel, eso es falso, o sea, eso no es así. No existe esa fórmula, no hay algo que lo demuestre científicamente, porque el producto A con el producto B, yo lo puedo comparar. Pero entonces yo debo conocer qué es lo que está vendiéndose en el mercado y qué es lo que se le está diciendo a la gente. Porque de eso va a depender el éxito o el fracaso de mi producto o de mi servicio. Por eso dice que el marketing estratégico es la metodología del conocimiento del mercado. El objetivo es detectar oportunidades. Jaime dijo, pues en la pandemia teníamos que hacer algo. ¿Qué hizo en ese momento Jaime? Detectar una oportunidad. Y al detectar la oportunidad, llegaron, suplieron la necesidad que estaba en ese momento, o quizás no había una necesidad como tal, pero crearon la necesidad y lograron proyectarse y vender el producto que en ese momento se estaba fabricando. Detectar oportunidades que ayuden a satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que estoy hablando, ¿verdad? De forma óptima y eficiente. Este elemento es fundamental por lo siguiente. Yo tengo que llegar hasta donde la persona está. En ocasiones, la mayoría de los
emprendedores en nuestro país estaban fracasando porque obviamente ellos no tenían la forma de llegar a ser distribuidores de su producto. Hoy a través de las encomiendas, hoy a través de los diferentes métodos que hay, aún Uber envía productos o usted puede enviar productos a través de Uber. Hoy a través de todo eso, hoy es más fácil hacer los envíos y hoy es más fácil tener los beneficios de todo lo que estamos hablando. Pero en ocasiones se quedaron enfrascados en algo y no salieron de ahí. Voy a poner un ejemplo. No sé cuántos de ustedes recuerdan el Fomilenio 1. ¿Se recuerdan? ¿Escucharon alguna vez de ese término, Fomilenio 1? Era un proyecto para reparar una parte de la zona costera del país. Ese fue el 2, pero sí, va en esa línea, César. Vamos bien. El 1 fue para desarrollar la zona norte del país. ¿Se recuerdan que crearon la carretera allá en Chalatenango? En este momento que se hace la todo longitudinal eso, del norte. La longitudinal del norte, gracias. En este momento que se hace todo eso, obviamente Fomilenio 1 traía plata. Cuando le digo plata, así. A quien quisiera le decían, tome, aquí estaba. Y dieron plata a granel. A tal grado que se presentaron varios emprendimientos. Y los emprendimientos que se presentaron, Fomilenio los patrocinó con Capital Semilla. El problema está que a la gente no se le enseñó a administrar el negocio. Y usted va a ver en la longitudinal del norte, había un montón de chalecitos, había un montón de cosas, pero se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque a la gente no se le enseñó la administración de su ingreso, de su gasto, y por lo tanto fracasó. ¿Por qué estoy trayendo esto a mención? En la estrategia de marketing. Lo primero que yo debo hacer es conocer mi empresa, conocer mi emprendimiento. ¿A dónde estoy yo? ¿Qué producto estoy vendiendo? ¿Cuánto es el margen de utilidad que me está dejando el producto A? No, Miguel, pero es que yo tengo 50 productos. Ok, pero de cada producto, ¿cuánto le deja? No, es que yo hago un solo. Y en el completo que hago, hoy vendí los 50 productos y gané $1,000. Ok. Pero ¿de qué producto le produjo más plata? De todos. No puede ser así. Y esos son los errores que se dan al no conocer nuestro producto internamente. Por ejemplo, de los 50 productos que acabo de mencionar, solamente 10 productos están produciendo ganancia. Los otros productos no nos producen ni ganancia ni pérdida. Sí, Miguel, me produce ganancia porque lo compré a $2 y lo doy a 3. Ok, lo compró a 2 y lo dio a 3. ¿Y cuánto gastó para ir a traer? ¿Cuánto gastó para enviar? ¿Cuánto gastó para? Más adelante yo voy a profundizar en esto. Pero en este punto estoy hablando. Ese dólar que supuestamente estoy ganando, y se escucha bastante, ¿verdad? Porque lo compro a 2, lo doy a 3, estoy ganando bastante. O lo compro a 2 y lo doy a 4, ya ve, Miguel, estoy sacando el 100%, o sea, toda la ganancia. Sí, pero ¿cuánto me está costando comprar este producto? Y a veces ese mínimo detalle es lo que provoca que nos vayamos a la quiebra a nivel empresarial. Porque los mínimos detalles son los que van a hacer la diferencia. De los otros productos que acabo de mencionar, yo gano más. Y de los otros productos, ¿gano qué? $10, por decir algo. Y es una ganancia completa, porque el producto no lo tengo ni que ir a comprar yo, sino que me lo van a dejar hasta mi lugar de trabajo, hasta donde yo estoy y donde yo lo distribuyo. Y así es, y no pago ni viáticos, nada, o sea, libre el dinero. Ese elemento mínimo puede provocar que usted, dentro de su marketing estratégico, lo haga de forma óptima y eficiente. Pero si usted dice, no, es que eso da mucha pereza estar sacando, pero es que del aguacate gané 1 centavo, del tomate gané 2 centavos, de la lechuga gané 3 centavos. De centavo en centavo, ¿vemos riqueza o vamos a ver la quiebra? Cualquiera de las dos opciones. ¿Riqueza o quiebra?
se miden a través de centavos, no se miden esencialmente a través de cientos o de millones de dólares, sino que se va midiendo así en pequeño. César. Bueno, solo una consulta y quería saber si es compatible ahí analizarlo con lo que es el famoso 2080. En el sentido de, pues, analizar lo que más da ganancia para sacar el porcentaje de ganancia del 20% de todo el producto, ¿verdad? En este caso, la regla de Pareto, perdón, en el caso de la regla de Pareto, César, sí se puede aplicar en el punto financiero, pero la aplicaríamos un tanto forzada, César. No sería una aplicación como tal. Por eso decíamos, ok, Mónica, por eso decíamos que el porcentaje de ganancia debía ser del 30 al 70%, por regla general en porcentaje de ganancia. Muy diferente a la regla de Pareto, que es en cuanto al trabajo que se está realizando. Administrativamente hablando y resultado. No sé si me di a entender, César. Sí, Más o menos, ok. media, media. De todos los productos, César, como recomendación es, por ejemplo, usted vende este producto, pero también vende este otro. ¿Sí? Los dos son cristalería. Pero en este caso, Correcto. este producto me deja la ganancia de un dólar. Y yo debo saber cuánto me está dejando este producto. Pero tengo este que me deja la ganancia de $5. Pero como a mí me gusta vender este, y yo digo, voy a vender, voy a vender. Pero posiblemente este al final no me va a representar ganancia, sino que me va a representar pérdidas. ¿Por qué? Porque obviamente no hice bien los cálculos y posiblemente estoy perdiendo el dólar. O viceversa, este que yo creo que me da $5 de ganancia, gasto $4.99 para traerlo, aparte del precio que tiene, me costó $5 más $4.99, $9.99 y lo doy en $10. Realmente yo estoy ganando un centavo y acá estoy ganando un dólar. Entonces, esos mínimos detalles, César, son los que se tienen que tomar en cuenta, donde yo no puedo dejar al azar ningún elemento. O sea, si gastó X cantidad de pasaje, no se deja al azar. Si gastó gasolina, no se deja al azar. Eso se le pone a los productos que se fueron a comprar ese día. Si ese día fuimos a comprar 10 productos y gastamos $10, ok, se le va a cargar un dólar a cada producto de los que compramos. Porque ese dólar, si no, perdón, esos $10, si no van a causar pérdida para la empresa. Entonces, en ese elemento va todo el conocimiento de la estrategia del marketing que nosotros estamos utilizando. Ahora, un poquito más, creo yo. Excelente. Ok, Jaime. Gracias. Para servirle. Pues creo que en todo negocio siempre hay un caballo de batalla, que es el producto que más vendés. Yo estuve vendiendo, estoy importando mercadería de Amazon, con una amiga la estuvimos vendiendo, y había un producto que lo vendíamos horriblemente, ¿verdad? Que no se le ganaba mucho, pero en la cantidad se veía más que los otros, ¿verdad? Porque a veces se le ganaba menos y todo, pero enfocábamos el 50% de la inversión en ese producto para venderlo. Y ocupamos un juego de palabras en aquello de que nosotros decíamos el precio es de 22 y te lo enviamos totalmente gratis, ¿verdad? Realmente nosotros nos salía en 19 ya con ganancia, pero y nos cobraba 3 pesos el de la moto en irlo a dejar, pero si le poníamos 19 más 3 de envío, a la gente no le gusta, pero si le decía 22 y te lo envío gratis, la gente lo pedía. Entonces yo creo que es un juego de palabras que juegas un poquito con la mente de la gente y que te enfoques realmente en tu caballo de batalla, pues en lo que realmente te está dejando ganancia. En el caso del compañero, que parece que tenía un emprendimiento de ropa, ¿verdad? La ropa de mujer se vende mucho, mucho, mucho y por cantidades enormes, porque las mujeres toda la vida quieren comprar ropa, así sea la blusa más sencilla del mundo, pero si tiene algo que les gusta, ahora que viene la película de la Barbie, si es rosado y dice Barbie, todas la quieren. Todas.
una calceta puede ser, pero dice Barbie, la quieren. Entonces es mucho más fácil vender ese tipo de cosas, que son como cosas de temporada, ¿verdad? Las que vas a invertir una vez y vas a sacar su ganancia, lo cual te va a sanear un poquito las cuentas de lo que has perdido en algunas otras cosas, y eso mismo te va a ayudar a reinvertir en tu negocio. Pero tenés que estar pendiente de los productos de moda en el caso que tú vendas ropa, ¿verdad? Una opinión nada más. Gracias, Jaime. Bien, para que no haya discriminación, me acaban de reclamar. Lo siento, no lo había descargado. Me disculpo públicamente. Vamos. El dueño del logo. Sí, este es un, bueno, es un ambigrama que hicimos mi hermana y yo hace un par de días, bueno, hace un par de meses, que estábamos buscando ideas. Ella es estudió arquitectura en bachillerato y se está dedicando como a hacer arte en píxeles. Entonces estábamos viendo cómo podríamos darle un enfoque un poco productivo, y le dije que me ayudara con esta tarea, ¿verdad? Y salió el ambigrama, ¿verdad? Es un logo sencillo, no tiene un significado especial, solo que tomamos los elementos de la música, del arte, y lo mezclamos, nada más. Excelente, gracias. Muy amable, permítame un minutito. Ok. Gracias, Francisco. Lo siento por no haberlo compartido antes. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Ok. Entonces, nos habíamos quedado en este punto de conocer para ver lo de la estrategia, pero también viene otro elemento que acá influye muchísimo y es ser más eficientes que el resto de nuestros competidores. ¿Cómo somos más eficientes? Primero, tiempo de respuesta. No sé si ustedes se han fijado cuando estamos en alguno de los bancos haciendo esas hermosas e inigualables filas que se hacen en los bancos. No sé si alguno ha tenido la curiosidad de contar el tiempo que se tarda cada cajero por persona. No sé si se han fijado cuando nos dan el número que dice X870 y no sé cuánto, y llaman al 850 y uno dice, wow, me faltan como 30 personas. No sé si serán como su servidor o simplemente les da igual. Personalmente, siempre que fui a banco, antes de que se nombrara así, antes de que se dieran un numerito, sino que se hacían las filas tradicionales, yo decía, hay tantas personas, multipliquémoslo por 4 o 5 minutos por cada persona, significa que me voy a estar acá 40, 50 minutos. Ok. Y así era. Después tuve la oportunidad de estar platicando por una formación que se le dio a un equipo de trabajo de un banco en especial acá en el país, y me dice la gerente, Miguel, todos los cajeros tienen la obligación de no tardarse más de 3 minutos por cliente. A mí me pareció interesante esa regla. Claramente no ha usado Davivienda. Metes la tarjeta, se tarda un minuto en leerla, después metes la clave, se tarda otro minuto en pensar, te pregunta qué, y ahí vas como 7 minutos solo en que el cajero esté pensando. Solo en lo que él piensa, pero es inteligente. Supongo. O sea, el cajero es un cajero inteligente, porque tiene todos los protocolos, pero decía 3 minutos, y le digo yo, ok, pero 3 minutos para qué, cambio de cheque, pago de recibos, pagos de colegiaturas, etcétera, máximo 3 minutos. Excepto que se hagan transacciones un poquito más fuertes, se debería tardar el cajero 5 minutos por cliente. Cuando a mí me dijo eso, yo
pregunté, ¿y esto está regulado? ¿Hay alguna política del banco que lo demuestre? Y me dice, sí, está regulado según nuestra política, la, 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 y todo. Y empecé a leerlo. Cuando llego donde los cajeros y empiezo a capacitarles, les digo yo, pero la política dice, porque obviamente la habíamos leído, la política dice que ustedes se deben tardar 3 minutos. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuánto se tardan? Y me dijo una cajera, Miguel, el problema está que a veces hay clientes que llegan, mire, fíjese que esto, al estilo del cajero de vivienda, y se ponen a platicar los clientes. Y me dice, y es de mala educación decirle, mire, no tengo tiempo para atenderle. Necesito atender porque solo me han dado 3 minutos. Y si usted se fija, me dijo, cuando nos estamos tardando mucho con un cliente, el supervisor se acerca a nuestra caja. Eso significa despáchelo ya. Porque esta historia financiera con relación a lo que estoy hablando de la competencia. En marketing digital, los minutos y los segundos son determinantes para comprar o vender. Si usted está buscando un producto, usted tiene el tiempo limitado y usted espera respuesta de inmediato. Usted no espera que se queden allí como el cajero pensando si le contesta o no le contesta, porque en lo que tardó en contestarle, usted ya buscó en otro lugar. Y ya buscó dos, tres, cuatro lugares al mismo tiempo. Ceci, ¿nos iba a comentar algo? Ok, entonces ya buscó en más lugares. Por eso, el punto de cuánto tiempo yo me tardo para responderle a los que están interactuando conmigo es fundamental, porque ahí puedo obtener ganancias o puedo obtener pérdidas. ¿Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Hola. Dígame, dígame. Sí, tengo. Solo un pequeño comentario. Dígame, Carlos. En mi caso ese, yo trabajaba haciendo publicidad para un dealer de Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces en el momento, como usted dice, el tiempo es crucial. A veces tardaba que 3 minutos en responderle a un cliente y el cliente ya no me respondía, debido a que yo me había tardado esos 3 minutos en responderle, porque a veces estaba trabajando con 50 clientes al mismo tiempo y tardaba ese tiempo y el cliente se iba. Exacto, o sea, hay puntos de inconsciencia, ¿verdad? En cuanto a las empresas, pero aquí viene el otro punto, donde también yo lo he dicho y lo mencionamos acá, nos vamos a meter a redes sociales. Por favor, al meterse a redes sociales, sepa que usted debe estar contestando. Y si no, lo veíamos el día de ayer, pongamos automatizaciones para que esté brindando una respuesta. Nos da el tiempo para que nosotros podamos contestarle a las personas. El día de ahora yo hacía un ejercicio por el hecho de que dije, vi una publicación, me gustó la publicación y tenía que ver con un vehículo. Entonces, vengo, escribo al vehículo y cuando escribí en el vehículo, me quedé esperando que me dieran respuesta. Lo hice tipo 9 de la mañana. 4:30 de la tarde me estaban contestando del vehículo. Hago la aclaración, era venta de agencia. Cuando me estaban contestando a las 4:30, sí, 4:30 prácticamente de la tarde, yo dije, solo que de verdad esté desesperado por ese vehículo y sea el único modelo en el país, yo esperaría tanto tiempo para una respuesta. Porque de lo contrario, necesitamos las respuestas de inmediato. Y esto es lo que vamos a ir viendo en todo el proceso del marketing digital. Y para avanzar ya un poquito y dejar el marketing estratégico e irnos al por qué yo le pedí a usted que creara su logo. Nosotros tenemos un producto y nuestro producto puede ser producto o servicio, aunque todos los que estamos acá en este taller hablamos de que tenemos un producto. Entonces, si tenemos un producto, debemos hacerle un excelente branding.
Y el branding es lo que a veces nos está faltando. Hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo o logotipo que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. No es lo mismo una camisita o una chumpita con unos muñequitos por acá, aquella que no lo tiene. Esto es branding. ¿Es branding por qué? Porque se está vendiendo por la marca. Se está vendiendo por el posicionamiento que tiene la marca dentro del mercado. Cuando usted ve un logo, cuando usted ve un isologo, cuando usted ve un elemento, usted dice es la marca ABC y esta marca tiene un precio ABC. Pero en ocasiones nosotros decimos, no, la marca no es lo fundamental. Su marca es la que vende. Por ejemplo, lo dijo Jaime. Si él hubiera puesto hot dog de Don Jaime, nadie hubiera comprado, porque no hubieran sabido quién es Don Jaime. Pero al ponerle el nombre Jimmy, todo el mundo sabía quién era y sabía a dónde los iban a comprar. Entonces, lo mismo. Vamos a ir posicionando nuestras marcas a tal grado que ese posicionamiento va a provocar que las personas lo retengan de mejor manera y se puedan desarrollar más. No sé si les comenté de un libro que les recomiendo que lean, y son las 22 leyes inmutables del marketing. ¿Alguno ya lo ha leído? No. Ok. Se lo recomiendo. Léalo. Es un librito de leerse en hora y media, 2 horas máximo. Busquémoslo, lo descargamos y lo leemos. Permítanme. Quiero ver si lo tengo a la mano. Yo se los hago y llegar. Y si no, póngalo en WhatsApp para buscarlo. En este momento. Miguel, dice Mande. Que yo tengo sesión abierta en el teléfono y en la computadora, ¿verdad? De WhatsApp web. Y me fui a Google ahorita y puse las y me tiró 22 leyes inmutables del mar, que solo escribí las. Sí, es que el algoritmo es una belleza, el algoritmo que tenemos. ¿Por ahí se los envía ya? Gracias. Ahí está ya el libro. Entonces, en estas 22 leyes inmutables del marketing, hay una de ellas que habla sobre el posicionamiento y hay otra que habla sobre la percepción. Me voy a quedar con la segunda para cerrar este día. La percepción, y no digo que es la segunda ley, sino de las que he mencionado. La percepción juega un papel fundamental. ¿Cómo le perciben a usted como marca? Es lo que la gente va a estar dispuesta a pagar. Si su marca la perciben como exclusiva, como una marca que tiene poder adquisitivo y poder social, entonces la gente va a estar dispuesta a pagar más plata de lo que normalmente se paga por un producto. Pero si su marca la perciben como una marca más, un producto más, todo mundo lo vende, ahí vamos a caer en un fracaso, porque obviamente nos van a pagar según cómo nos están evaluando a través de la percepción. El problema es que la percepción es tan subjetiva que para lo que a mí hoy parece bonito, a usted le puede parecer feo y viceversa. Entonces, jugar con las percepciones de las personas es fundamental en el proceso del marketing y por ahí vamos a ver de qué se trata todo esto el día de mañana. Preguntas, comentarios, quejas o reclamos hasta acá. Todo bien. ¿Usted se acuerda, Miguel, de la ola Betos? Ajá. Vaya, yo no sé si esto es un ejemplo de efecto Mandela o qué, pero en algún momento le pusieron la ola con H y yo me acuerdo que era sin H. Entonces, la percepción que yo tenía era, como les digo, ¿verdad? Que había saltado a la línea de tiempo equivocada, ¿verdad? A la distopiana, y no, lo que pasó fue que de alguna forma
no se repartieron bien ese negocio, entonces se fracturó, por así decir, ¿verdad? O sea, como más suena como cuando a alguien le dejan el negocio a unos hermanos y no quieren, qué sé yo, o sea, yo no sé en sí cuál es la historia detrás de eso, pero hay dos olas, eso es lo que le quería decir, y lo mismo pasó con la Pisanova, que de repente allá por antiguo hay una que solo se llama Nova, pero no es Pisanova, y obviamente pues difiere la calidad en las dos, ¿verdad? Pero como le digo, a mí esas percepciones así, bayuncadas, no me gustan porque ya no voy a ninguna. O sea, ya me da a entender que algo más cambió que solo el nombre. Y ya se pone en juego la percepción de calidad, servicio, etc. Gracias, Jaime, por el ejemplo. Paola. Hola, no, fíjese que yo solamente quería ver si me puede hacer como una breve explicación de la explicación que le estaba dando a César, porque yo me tuve que levantar y me escuché. Acerca de lo de que uno tiene que incluir en los, como en los, que se usted va a traer y todo eso. Ok. En el caso Paola, lo vamos a ver más adelante, por eso no lo voy a explicar en este momento todo otra vez. Ok. En el caso Paola, debemos incluir en todos los gastos, y cuando le digo todos los gastos, es todo. Si usted el día que fue a comprar se tomó un café, incluya. Ok. Porque es parte del gasto. Si usted me dice, no, es que tenía ganas de tomármelo, pero si usted no hubiera salido a comprar, no le hubieran dado ganas de comprárselo. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, en ese sentido, hasta lo más mínimo, ese café que nos tomamos, hay que incluirlo. Esa semita que nos tomamos, hay que incluirla. Porque todo esto nos va a ayudar al momento de evaluar la utilidad real de nuestro emprendimiento, vamos a saber cómo estamos, a dónde se están yendo. Y, por ejemplo, el cafecito no era un cafecito de cualquier lugar, sino que era de aquellos cafecitos que hablamos en las primeras clases, ¿verdad? De la sirena. Y no iba solo usted, sino que nos había invitado a todos y todos habíamos ido a comprar con usted. Al rato, papá. Ya, entonces, ¿de cuánto estábamos hablando ya? Que solamente sí. En esa sentadita fueron, ¿qué? 15, $20. Uh-huh. Y usted va a decir, nah, pero no hay problema. Sí hay problema, porque eso es un gasto que al final de la historia, si no lo logramos meter en los productos que hemos comprado, nos va a hacer falta al final del día. Entonces, el ejemplo del clip. El ejemplo del clip. Gracias, Jaime. Entonces, en ese sentido, necesitamos, sí o sí, incluir todo, Paola. Okay. Lo vamos a ver, gracias. Como le digo, más adelante con detalle. Ok, gracias. Un gustazo estar con ustedes una noche más. Ahí les dejo tarea, un librito pequeño para 2 horas de lectura. Cuídense, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noches. Feliz noche. Cuídense, feliz noche.